Un hombre no se va a enamorar de ti por las cosas que hagas por él. Un hombre se va a enamorar de ti por las cosas que le dejes a él hacer por ti. No lo digo yo, me lo han dicho mis amigos hombres. La energía del hombre es dar, proveer, proteger. Siempre ha sido así y siempre será. Es su naturaleza. Aprende. Bueno, primero antes que nada, los hombres no se enamoran por sexo. Le puede encantar, le puede calentar, le puede volar la cabeza, pero el sexo no lo va a enamorar. Los hombres tampoco se enamoran por el reto de la conquista. Cuando insisten demasiado, eso ya es codependencia, falta de amor propio e inclusive inmadurez emocional donde te idealizó. Ahora, la semántica es importante. Cuando digo enamorarse, me refiero a que quiera proyectarse contigo, formar una relación sana desde el amar. ¿Por qué sí se enamoran los hombres? Te cuento. Número 1. El hombre se enamora por el sentido de satisfacción y utilidad al proveerte y proveer al vínculo, verte feliz y sentirse apreciado. Número 2. Por el sentido de protección, rescate y respeto que se genera al verte frágil o vulnerable y poder protegerte. Número 3. Por el sentido de amor y conexión emocional al asociarte con una mujer que le trae cariño, afecto, ternura y paz a su vida. Por lo tanto, el sentir de un hombre no se puede controlar, pero lo que sí te puedo decir es que hay 3 errores que lo van a desenamorar. Estos son los 3 errores más comunes que hacen que un hombre se desenamore. Número 1. Ser una mujer totalmente individualista sin sentido de conexión de pareja. Número 2. Absorber sus recursos de forma egoísta y malagradecida. Número 3. Traerle eterno conflicto, lo cual hace que te termine asociando con un problema. ¿Eres mujer? ¿Quieres aprender más? Curso completo, link en perfil, universo femenino o en comunidadexito.com. Ahí tienes todo lo que necesitas saber para entender más al hombre. A ver, a esta altura casi 100.000 estudiantes en esa plataforma, más o menos la mitad son mujeres. Los números hablan por sí solos. Pero bueno, espero que ayude, nos vemos en la próxima. Chau.